Querida iglesia, te bendigo en esta noche. Y como nos decía Walter recién, somos hijos, amén. Y los hijos tienen herencia. Y Dios nos dejó una maravillosa herencia. Y siempre hablamos de la herencia que tenemos allá en los cielos, pero acá, Dios nos dejó preciosas promesas, dice la palabra. Grandes y preciosas promesas. Cada uno de nosotros tiene promesas. ¿Cuántos tienen promesa de parte de Dios? Todos. Y si no tenés en esta noche una promesa, abrí la palabra del Señor. Orá a Dios y ahí hay promesas para vos. Si sos hijo, hay promesas de parte de Dios. Por eso, en este tiempo, como siempre decimos, qué bueno que es ser iglesia. Qué bueno que es tomar la decisión de seguirlo al Señor, porque en el camino del Señor estamos resguardados, estamos seguros. En el camino del Señor sabemos, y en estos días estamos hablando de esto, porque el Espíritu está guiándonos a que es tiempo de cumplimiento. Amén. Yo tengo muchas promesas de parte del Señor, muchas ya se cumplieron, y le doy la gloria al Señor. Y muchas otras todavía no se cumplieron y por esas también le doy la gloria al Señor. Y de esto quiero un poquito hablarte hoy, amén. De esas promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y acompáñame acá la palabra, mira. En 2 Corintios 1:20, un versículo muy conocido, dice: pues todas las promesas del Señor son en Él sí y amén, por medio de nosotros. Acá dice que Dios, y hablamos siempre y decimos esto, que Dios es fiel, amén. Y todos sabemos y creemos que Dios es fiel. Y que si Dios nos da una promesa, Dios es fiel en cumplirla. Y también, como encontramos en el libro de Romanos, vemos a Abraham, el padre de la fe, que Dios también a él le dio una promesa. Y cada vez dice que pasaba tiempo, porque Dios, lo que sucede con el tema de las promesas es que Dios no nos dice cuánto tiempo va a pasar para que venga ese cumplimiento. Nosotros no sabemos. Pero yo hoy quiero hablarte de esto. Primero, todas las promesas, dice acá la palabra, todas las promesas del Señor son en el sí, amén, por medio de nosotros. Nosotros tenemos que creer esas promesas que Dios nos da. Nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que esperar en Dios. Y cuando hablamos de la espera, hablamos de una decisión que tenemos que tomar. Cuando nosotros vamos a algún lado, ¿a quién le gusta esperar? Yo creo que si yo te digo levanta la mano, ninguno va a levantar la mano, porque no nos gusta esperar. Humanamente no queremos esperar. En las cuestiones cotidianas de la vida nos cuesta un montón esperar. Cuando vamos a comprar algo, cuando tenemos que pagar las cuentas, cuando tenemos que hacer, encargamos algo y lo tienen que traer, para todo hay que esperar, pero no nos gusta. Humanamente somos impacientes. Por eso el pastor ayer nos hablaba sobre la paciencia, y el esperar hace que vos y yo desarrollemos esa paciencia. Y Dios quiere que desarrollemos la paciencia, porque tampoco la tenemos en forma humana instantáneamente. No somos pacientes. Entonces, cuando Dios nos da la promesa, nosotros tenemos que creer, tenemos que tomar una decisión. La decisión de esperar. Y esperar es un verbo, ¿sí? Un verbo. Es una decisión, es una actitud que yo tomo. Bueno, yo voy a esperar esto. No importa el tiempo que tarde, yo decidí esperar. Yo, personalmente, hace ya casi 17 años que estoy esperando una promesa de parte de Dios. Y en forma personal te cuento, y yo puedo dar testimonio de esto.
Como cuando leo la Escritura y veo a cada hombre, a cada mujer de Dios, que en el proceso de la espera, Dios obra en nuestras vidas, nos prepara para ese cumplimiento. Amén. Él nos prepara, Él va obrando. En esa espera suceden muchas cosas. No solamente se desarrolla nuestra paciencia, sino que aprendemos a tener fe, a vivir por esa fe, por esa palabra que Dios nos dio, a caminar por la fe en esa palabra, aunque no se vea nada. Yo sé que Dios va a hacer lo que Él me dijo que va a hacer. Amén. Y algo que me impacta mucho en la vida de Abraham es que dice la Escritura que cuando él ya no tenía esperanza, y a muchos de nosotros nos sucede, a mí me sucedió muchísimas veces en estos años que vengo esperando, Dios se encarga. Dios se encarga. Porque dice que este varón esperó en esperanza contra esperanza y no se debilitó su fe, sino que se fortaleció. Y esto yo lo tuve que aprender personalmente. ¿Cómo nos fortalecemos en la fe? Bueno, esperando en Dios, declarando esa palabra que Él me dio, esa promesa. No mirando las cosas que se ven, sino por la fe la que nos vemos. Mira lo que dice Job. En el libro de Job 22:28, dice, determinarás una cosa y te será firme. Cuando yo me determino a esperar, cuando yo me determino y decido esperar la promesa, dice que si yo me determino, me será firme. Se va a cumplir lo que yo espero. Porque yo estoy firme en la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? La posición de creer. La posición de fe. Esa posición de declaración, de llamar las cosas que no son como si fueran. Que si Dios dice esta pared es verde y yo la veo gris, es verde. Y yo declaro que es verde, aunque sea gris, lo que ven mis ojos naturales. Por eso también tenemos que aprender. Cuando dice el justo por la fe vivirá, vivir por la palabra, por la promesa que Él me hizo. Si vos tenés una promesa de parte de Dios por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por una sanidad en tu cuerpo, cree, cree. Dice acá esta palabra, me voy a determinar esperar en Dios, me voy a determinar creer y me será firme, se va a cumplir lo que yo determino. Porque estamos determinados a esperar en Dios. Y el Dios que tenemos, querida iglesia, es un Dios fiel. La palabra dice que Dios es poderoso para cumplir lo que me prometió. Amén. A veces, como decía Gerson en la ministración, rodea esa circunstancia, esa situación que tenés. Y detrás de esos muros, quizás veas tu imposible y digas, pero ¿cómo va a ser el Señor para darme lo que yo estoy esperando? ¿Cómo va a ser Dios para sanarme? ¿Cómo va a ser Dios para darme esa casa, ese vehículo, ese trabajo? ¿Cómo va a ser Dios para bendecirme, para prosperarme? Yo no sé cómo va a ser Dios, pero yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Amén? Y de esto se trata la vida de fe. La vida de hijos de Dios, aprender que el Dios que yo tengo es un Dios que promete y cumple su promesa. Pero dice acá la palabra que hemos leído en Corintios, que es por medio mío que se cumple. Entonces yo me tengo que ocupar de creer, me tengo que ocupar de declarar, me tengo que ocupar de esperar y no desesperar, sino esperar en Dios. La palabra en Lucas 1.45 dice, bienaventurada, iglesia querida, en esta noche, bienaventurada sos, bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque vamos a recibir lo que fue dicho de parte del Señor. Lucas 1.45. Si vos crees, vos vas a recibir el cumplimiento de la promesa que Dios te hizo. Amén. Y cuando habla de bienaventuranza, habla de ser dichoso, de ser feliz, de estar pleno.
Porque es maravilloso poder esperar y mientras esperamos ver la obra, no solamente que Dios hace en nuestras vidas, sino en la vida de todos aquellos que están alrededor nuestro. Así que nuestra preocupación, que no debe ser preocupación, sino ocuparnos de esperar con fe, de tener esperanza, de saber que Dios puede hacer lo que Él dijo que va a hacer. No pensemos, yo sé que esto cuesta mucho y todos acá en esta noche estamos en la misma barca. Esto cuesta, cuesta creer con nuestra mente humana cómo será hecho. Pero querida iglesia, déjame decirte, yo tuve que aprender y sigo aprendiendo. Ya no razono más, ya no, solo espero. Ya le digo a mi mente humana, le digo a mi visión humana, a mis oídos humanos, que obedezcan la voluntad de Dios. Porque la visión, lo que yo estoy viendo, si yo me detengo en mirar lo que sucede, voy a perderme la bendición de Dios. Entonces yo le pido al Señor que abra mis ojos espirituales para ver lo que Él está haciendo. Y yo te puedo asegurar que te vas a sorprender como me pasó a mí. Porque Dios empieza a mostrarte. Dios empieza a permitir que vos veas espiritualmente esa obra. El libro de Isaías dice que el Señor se levanta para hacer su extraña obra. Amén. Hay una extraña obra que Dios hace en nosotros, en nuestra vida, en nuestros seres queridos, en las circunstancias que nos rodean. Es una operación, dice, una extraña obra y una extraña operación. No podemos alcanzar, querida iglesia. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces tenemos que aprender a vivir por la fe. Amén. Si Él te dijo que te va a dar algo, te lo va a dar. Tu vida tiene que ir en pos de eso. Cada día procura creer, procura avanzar en esa fe. La espera en Dios nos trae seguridad, nos trae certeza, nos trae firmeza, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que permanezcamos en la posición correcta. Por eso siempre decimos, no importa nuestra condición, sino la posición que yo tengo. Dios me dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Y van a suceder cosas. Y vas a ver que lo que suceda quizás es lo contrario a lo que Dios te dijo. Y si vos estás orando por algo que Dios te prometió, a lo mejor comiencen a estallar un montón de cosas. Pero, como nos decía recién el pastor, puestos los ojos en Jesús, amén, el autor y el consumador de nuestra fe. Eso tiene que ser nuestra vida. Para poder alcanzar y para poder ver lo que Dios nos dijo que Él va a hacer. No razonemos, porque la fe no se puede razonar. Seamos como niños. Eso tenemos que procurar. Ser como niños, creer todo lo que nos diga el Señor. Cree en todo lo que te diga. No te desvíes la mirada para ningún lado. Vos cree. Y cuando ves que las cosas se ponen difíciles, clamá al Señor. Y Dios te va a sacar de esa oscuridad que pareciera a veces que está a nuestro alrededor, que no nos permite ver lo que Dios nos dijo que nos va a dar, lo que Dios nos dijo que va a hacer. Y Dios lo hace, Dios nos muestra. Dios comienza a renovar esa esperanza para que podamos seguir y que podamos alcanzar el cumplimiento. Querida iglesia, es tiempo de cumplimiento. Yo lo declaro para mi vida, amén. Yo declaro que lo que estoy esperando me falta muy poquito para verlo.
Falta muy poco. Y cada vez que oro, Dios me dice, permanece. Permanece en fe. Permanece, esa es la palabra del Señor. Que permanezca orando, que permanezca creyendo, que permanezca declarando, que permanezca en esa fe, en esa firmeza, en esa certeza. Esa es la palabra de Dios hacia mi vida en este tiempo. Permanecer. Amén. En medio de ese proceso, muchas veces se desatan situaciones en nuestra vida. Vienen dudas, vienen temores, viene incredulidad. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar hacia lo que Dios tiene. Amén, iglesia. Salmos 27, 14, mirá lo que dice. Esperá en el Señor, esforzate. Nos habla de que para esperar hay un esfuerzo de parte nuestra. Por eso dice que el cumplimiento de las promesas en el Señor son en el sí, amén, por medio nuestro. Hay un esfuerzo que vos y yo tenemos que hacer cada día para permanecer en esa actitud de fe, de confianza. Para permanecer y echar fuera de nuestra vida la duda que viene, la incredulidad. Esa tentación que tenemos de comenzar a mirar la situación desde lo humano. Esfuércense. Y dice, y alenta tu corazón. Espera en el Señor, esforzate y alenta tu corazón. Sí, espera en el Señor. Dios nos manda a esperar en Él, a esperar con confianza, con determinación, a esperar con firmeza, a ser hombres y mujeres de carácter firme, de decir, yo no me voy a mover de esto hasta que vea el cumplimiento de lo que Dios me dijo. No importa el tiempo que pase. Dice la palabra, cuando habla de Abraham, que pasaron más de 20 años. Yo creo que si ese varón hubiera sabido que para alcanzar la promesa a su hijo iba a ser tanto tiempo. Dios no nos dice. Dios no nos dice. Como no me lo dijo a mí tampoco. Pero nos damos cuenta que Él nos acompaña en este camino. Y yo cuando miro hacia atrás no soy la misma persona que aquella vez cuando recibí esa promesa en medio de esa crisis en la que yo estaba. En medio de ese dolor. En medio de esa incertidumbre, maduramos. Cuando caminamos en fe, no somos los mismos. Y eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que permanezca, que sea madura, entendida en sus promesas, en el obrar del Señor. Dios es un Dios que nos ama, iglesia. Amén. Él te ama, Él te conoce. Él quiere darte lo que te prometió. Pero hay un proceso, hay un tiempo que nosotros, si sabemos, nos ponemos mal seguramente como seres humanos, pero hay un tiempo que no se puede evitar y que tiene que pasar. Lamentaciones 3, 24 al 26 dice, el Señor es mi porción, en Él esperaré. El Señor es nuestra porción. ¿Podemos ser capaces de esperar? Claro que sí. Porque Él es el que llena nuestras vidas cada día. Él es lo que necesitamos cada día. Y podemos permanecer en esa espera. Porque no estamos solos. Estamos con el Señor. Bueno es el Señor, dice en la misma palabra. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. Bueno es esperar en silencio en el Señor. Eso dice Lamentaciones. Bueno es esperar en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque nuestra actitud, nuestra común actitud, es mientras esperamos, muchas veces quejarnos, nos quejamos, nos molestamos, nos enojamos, porque estamos esperando mucho,
Yo muchas veces veo gente. Yo, esto a mí me sirvió hasta en esperar en la cola de lo que tenga que esperar. A mí no me molesta esperar. No me produce ese efecto que veo que en algunas personas produce, porque tuve que aprenderlo, debe ser por eso, no lo sé, porque no es mérito mío, te puedo asegurar. Tuve que aprender a ser paciente y a veces estoy esperando. Muchas veces nos toca esperar en lo que sea y veo cómo la gente se enoja y habla y... Y bueno, la última vez me pasó cuando tuve que ir a votar ahora, el fin de semana pasado. Justo donde me tocó a mí, en la mesa donde me tocó a mí, pasaban todas las mesas y mi mesa no pasaba nadie. Después nos enteramos por qué. Resulta que había una persona que no podía, porque había que subir unas escaleras muy, 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 bastante altas. Y había una persona con discapacidad y tuvieron que bajar todo por esa persona. Entonces... Después tuvieron que subir todo. Bueno, es el tiempo que yo estuve ahí, impresionante. Y uno se quejaba ni allá. Y yo decía, bueno, yo siempre trato de aprovechar ese tiempo. Si tengo algo, leo, mando algún mensaje. Me pongo a orar ahí donde estoy. Me pongo a adorar a Dios. Pero yo creo que es una consecuencia de lo que me tocó esperar y me sigue tocando esperar en esa enseñanza que tengo de parte del Señor para conmigo. Entonces, la espera produce enojo. Por eso dice acá, en silencio, no te quejes. Dale la gloria a Dios, como estuvimos cantando. Dale la gloria a Dios por esa espera, porque la espera en el Señor, querida iglesia, no es en vano. Amén. Tenemos que entender que mientras nosotros estamos esperando, Dios está obrando, está haciendo esa extraña obra que no vemos y está obrando en mí, está obrando en mi interior, en mi carácter, está obrando en nosotros el Señor, nos está preparando para recibir esa promesa, porque también hay que estar preparados para recibir la promesa, porque si yo no estoy preparada, puedo estropear todo. Amén. Si nosotros estamos orando por algo y se nos presenta la oportunidad y no estamos preparados, podemos arruinar esa oportunidad. Podemos perder esa oportunidad. Entonces yo le doy la gloria cuando entendí esto por esa espera. Porque yo sé y entiendo que tengo que estar preparada para lo que Dios va a entregar en mis manos. Porque no lo quiero arruinar, amén. Porque lo quiero disfrutar, porque le quiero dar a Él la gloria. Salmos 25, 25 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque vos sos el Dios de mi salvación. En vos esperaré todo el día. Cuando necesitas algo, cuando necesitamos algo, oremos y esperemos. Muchas veces nuestra impaciencia nos lleva a actuar nosotros y no esperamos. Acá dice el salmista, esperé todo el día. Enséñame, que Dios nos enseñe a esperar en las cosas grandes o en las cosas pequeñas. Porque habla del día y en el día hay muchas cosas que pedimos al Señor, que oramos. Tenemos que aprender que esa espera trae bendición a nuestras vidas. Marcos 9:23 dice que para el que cree, y de esto también se trata la espera. La espera se trata de creer. Para el que cree, todo, dice, le es posible. Porque yo al esperar, tengo que creer. Tengo que creer, tengo que pensar en esa promesa. Y tengo que hablar, tengo que declarar. Si yo creo, dice la palabra, que para mí todo es posible. Si yo espero, tengo que creer, porque
Si vos estás esperando algo y no crees que eso va a llegar, ¿para qué lo esperás, no? Entonces, yo espero lo que creo que va a venir, si no, no me quedo acá. Sería ilógico de mi parte. Entonces, cuando yo decido esperar en Dios, me determino, digo, me paro acá y hasta que Dios no lo haga, hasta que Dios no me lo dé, hasta que yo no vea lo que Él me dijo, no me muevo, permanezco en la fe, tengo que creer. Y dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Así que hay muchas cosas que encierra el esperar en Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice, creí, por lo cual hablé. Cuando creemos la promesa, cuando estamos esperando la promesa, hablamos la promesa. Declaramos la promesa en fe. Mientras viene ese cumplimiento, como dice en Corintios, que es por medio de nosotros, nosotros tenemos que creer, tenemos que caminar en esa promesa en fe, tenemos que hablar la promesa, tenemos que embarazarnos de esa promesa, llevarla con nosotros a todos lados. Y cuando aprendemos, cada cosa que sucede, cosas que quizás para otros no signifiquen nada, para vos es la respuesta a tu oración, es esa esperanza que Dios está como que te infunde, esa esperanza para poder seguir adelante, para poder seguir creyendo, para poder seguir avanzando. Dios sabe cuándo necesitamos que Él vuelva sobre nuestras vidas a darnos esa nueva palabra, ese refrigerio, ese rocío, esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, que Él derrama con palabras y vuelve sobre nosotros otra vez a renovar ese pacto, a decir, yo no me olvidé, aunque haya pasado tanto tiempo, ¿eh? Y quizás viene de como sea, Dios se encarga. Viene, por eso digo, cuando venimos a cada reunión, venir con esa actitud de adoración, venir con esa actitud de darle a el Señor la gloria y de prestar atención. Yo presto atención. Hoy, desde que se abrió la reunión, el Señor estuvo hablando. Si prestamos atención, el Espíritu siempre guía. Amén. Nos está guiando, nos está hablando a todos. Por eso es tan importante venir con esa actitud, una actitud de adoración, de rendición, de rendirnos y decirle, Señor, estoy acá. ¿Cómo estés? No importa. Pero venir y ponerte en esa posición de fe, en esa posición de adoración, en esa posición de espera. Isaías 30:18 dice, por lo tanto el Señor espera para tener piedad de nosotros. El Señor también espera. El Señor espera para tener misericordia, porque Él sabe lo que necesitamos. Y mientras está esa espera del Señor en nosotros, se van madurando todas esas actitudes, atributos que Dios quiere que maduren en nuestra vida. Ese fruto del Espíritu, como nos enseña el libro de Gálatas. Y eso es a través de la prueba, a través de la espera, a través del ejercicio, porque el esperar es un verbo, es un ejercitarse en la espera. O sea, no es fácil. No es fácil. Les voy a contar algo que me reía yo sola el otro día en el living de casa. Estaba mirando algo en la tele y de pronto se ponen a hacer unos ejercicios de estiramiento para la columna y bueno, etcétera, etcétera. Y entonces yo
Estaba sola en casa, dije, yo voy a probar porque esto está bárbaro. Para la columna, toda la parte, digo, está bárbaro. Hay iglesia. Yo me senté en el suelo y hacía todo lo que eran dos chicas. Y todo tranquilo era, todo así, todo con movimientos tranquilos, tipo pilates, no sé las mujeres si me entenderán de lo que hablo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Todo tranquilo. Cuando me levanté estaba reagitada, dije, claro. Y veía que ellas se incorporaban y era vértebra por vértebra, no, bajé bien. Bajé bárbara, re contenta yo. Pero cuando me tuve que incorporar, yo veía que ellas se incorporaban y yo no podía. Tuve que ayudarme con las manos. Claro, porque están ejercitadas. Y yo no. Y de esto me hacía recordar el Señor. Por eso nos tenemos que ejercitar, ejercitar en la fe, ejercitar en el creer, ejercitar en el esperar. Es tan importante, porque para que venga el cumplimiento, las promesas, el cumplimiento viene porque Dios es fiel. Pero yo voy a estar ahí para recibirla. Yo voy a estar ahí, voy a estar preparada. Entonces, esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. Habacuc 2:3. Aunque la promesa tarde, aún un tiempo, espérala. Porque va a venir, dice Habacuc. Aunque tarde, vos esperala porque viene. ¿Y cuándo viene, pastora? Y viene en el tiempo justo. Viene en el tiempo kairos de Dios. Viene cuando Dios dice ahora. Porque solo Dios sabe. ¿Amén? Solo Dios. Solo Dios sabe en qué momento va a venir el cumplimiento de mi promesa. Vemos a lo largo de la historia, cuando leemos la Biblia, que hay tiempos en la Biblia. Y Jesús no vino hasta que fue el tiempo señalado por Dios para que Jesús venga y naciera. Jesús no fue revelado a los hombres hasta que se cumplió el tiempo determinado por Dios. Y vemos que todo tiene su tiempo en la palabra. Todo tiene su hora. Ayer el pastor nos hablaba de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Todo debajo del cielo tiene su hora. El cumplimiento de tu promesa y de la mía tiene su hora. Claro, yo no lo sé. Vos tampoco. Pero esperá. Esperá. Abraham, por no esperar, cometió un error, grave error, que hasta el día de hoy estamos ahí, que es lo que el pastor predicó anoche. Esperemos en el Señor. Yo te animo en esta noche a creer, te animo a tener fe, te animo a esperar en un Dios que cumple. Te animo a que te decidas, querida iglesia, a tomar delante de Dios esa posición, pase lo que pase. En la espera hay una determinación. En la espera, Dios obra muchísimo en nuestras vidas. En ese esperar en Dios, conocemos a Dios. Lo conocemos a Él. Vamos viendo cómo Dios obra. Vamos viendo lo que tenemos que hacer y lo que no cuando nos equivocamos. Maduramos. Es un ejercicio. Dios quiere que nos ejercitemos en la fe, en el creer, en el esperar. Dios quiere hombres y mujeres que sean capaces de permanecer. Y si sos impaciente, no podés permanecer. Si sos impaciente, no podés esperar. Tenés que tener paciencia. Y tenés que desarrollar ese atributo, esa cualidad, por medio de la espera. Y el tema es aprender.
Que no importa lo que veo, sino lo que Él dijo. Amén. No importa. Si hoy vos tenés promesas de parte de Dios, si vos hoy estás pasando por circunstancias difíciles, déjame decirte que Dios tiene la salida para tu situación. Amén. Y como dice el libro de Salmos en el capítulo 37, que pongamos todo en las manos de Dios y que esperemos en Él y que Él va a hacer. Así que yo te animo, chicos, pasen. Yo te animo que de iglesia, que en esta noche podamos poner esa situación, ese problema, esa circunstancia difícil en las manos de Dios. Y que le pidamos a Él que nos ayude a esperar, a esperar. Y mientras esperamos en Él, que se vaya desarrollando la paciencia en nosotros, la esperanza, que esa fe vaya en aumento, que podamos ser capaces de estar parados en medio de esa circunstancia difícil y decir: yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo único que sé es que Dios algo va a hacer, que Dios me va a sacar de esta situación. Esa tiene que ser tu actitud. Amén. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, porque Él sabe lo que va a hacer, Él sabe que puede hacerlo, pero nosotros sabemos. Yo te invito a que te pongas de pie. Y que podamos ser capaces de creer. En el libro de Génesis dice que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Sara se rió. Claro, porque dos hombres, un hombre y una mujer, ancianos, y el Señor les estaba diciendo que le iba a dar un hijo, y ella dijo: pero ¿cómo va a ser esto? Y dice la palabra del Señor que cuando vino el cumplimiento de la promesa, Sara quedó embarazada y tuvo a su hijo. Cuando Dios vuelve y le dice: en el tiempo del cumplimiento de la promesa, Sara concebirá y dará un hijo. Te dará un hijo. Querida iglesia, Dios no miente. Querida iglesia, Él es capaz de darte tu imposible, de hacer lo que para vos hoy sería incapaz. Cierra tus ojos, por favor. Señor, en esta noche, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que nos enseñes. Pedile ahí donde estás. Decile: Señor, enséñame. Enséñame a esperar. Enséñame a confiar. Yo quiero caminar. Decile: Señor, en este camino de fe, yo quiero ser capaz de creer y de declarar. Yo quiero, Señor, ver el cumplimiento de las promesas sobre mi vida y darte la gloria. Ahora, dale gracias por lo que Él va a hacer. Dale gracias, aunque no lo veas todavía. Yo cada día le doy gracias y le digo: Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Dale gracias, porque Él lo va a hacer. Prepárate, iglesia, porque el cumplimiento viene, ¿eh?